Hola a todos, reciban un cordial y muy afectuoso saludo. Hoy les voy a mostrar como tal el proceso de gestión de incidencias dentro de nuestra fase de operación de servicio. Empezamos bien entonces como tal el objetivo, que consiste en restaurar como tal los servicios a la operación normal tan pronto como sea posible. Y asimismo también reducir el impacto negativo que pueda tener la interrupción o interrupciones sobre las operaciones de negocio. Vamos a ver un poco ahora el alcance. Bueno, aquí se pueden incluir cualquier evento que genera interrupción o que podría generarla en uno o varios servicios más adelante. Pero hay que tener en cuenta que no todos los eventos son incidentes. Como ya vimos anteriormente, hay eventos informativos o alertas que no valdría la pena o que no se incluyen acá dentro de este proceso. Aquí se incluyen también todos los requerimientos reportados o registrados por el equipo técnico, así como también los que son solicitados por los clientes o usuarios. Vamos a ver algunos conceptos rápidamente que tienen que ver como con el proceso de manejo de incidentes. Lo primero que se hace entonces es el registro del incidente, que es un registro, como su nombre lo indica, con todos los detalles del incidente. Se considera también el costo del incidente, que es el costo de proporcionar un servicio y lo que puede causar la interrupción. Categoría o categorización, que es una denominación de un grupo de cosas con algo en común. Aquí esto se utiliza para agrupar cosas similares y en este caso tipos de incidentes similares. El diagnóstico se refiere como tal al análisis que se hace para saber cuál es la causa raíz, situación del incidente, e identificar una o varias soluciones. La idea es que se identifiquen también soluciones definitivas. También consideramos lo que es un escalamiento, que es cuando una actividad requiere recursos adicionales, bien sea tiempo, bien sea personal, y que son necesarios para cumplir con los objetivos del nivel de servicio o expectativas del cliente. Ya viene también como tal algo que se llama la resolución, que es, como su nombre lo indica, una acción emprendida para reparar o resolver la causa de raíz de un incidente o problema. La restauración, que también es una acción, pero que se hace para restituir un servicio a los usuarios luego de una reparación. Y viene la parte de cierre, que tiene que ver con cambiar al estado cerrado, un incidente, problema o cambio. Por último, hablamos acá también de que existe un modelo de incidentes, que es como tal un conjunto de pasos predefinidos que se deberían seguir para el manejo de incidentes estándar, ya saben, entonces conjunto de pasos predefinidos o ya establecidos para este tipo de incidentes. Bueno amigos, aquí las fuentes, espero que les haya interesado. En la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación para que lo puedan visualizar con más detalle. Asimismo, les recuerdo que en la parte inferior pueden suscribirse al canal, pueden darle me gusta a este video. Y bueno, nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.